Hola, buenas y bienvenidos más al Europa Universalis IV. Y bueno, estamos aquí en la MP Arte de la Guerra, con todos los jugadores de siempre. Que bueno, ya habréis podido ver los capítulos anteriores en el canal de Serpari y en el de Max. Y bueno, la única diferencia es que en Rusia están sustituyendo a Serpari y Surgeon. Y creo que nadie más, ¿no? Surgeon, no, hoy no. Tío, Surgeon. Hoy casi todos. Ahí con sus huevazos, Surgeon. ¿Cómo se dice esto? ¿Le doy al play? Sí, bueno, y vamos a reducir el... ¡Cojones! Oh, sí, que sí, decir que sí. No soy tan que meten el striker. Bueno, no es mi caso. Me acabo de poner la mano en el pecho aquí. Hinchido de orgullo. ¿Hinchido? Hinchido de orgullo. Bueno, esta es la sesión en la que Portugal va a migrar a Mato. A ver, sí. Ese host. Por cierto. Oye, habéis descubierto ya América, los países colonizadores. A uno, ponlo a uno. A uno, joder. Ahora se conecta Iván, ¿sabes? Pero... Por el poder de Cristo. Por el poder de Cristo. Y un poco doble. Que preguntaba que Portugal cómo va con el descubrimiento de América y tal. ¿Ha llegado ya o...? Ya está descubierto. Sí. ¿Cómo es que pues alguien no más? ¿Será porque está grabando? ¿Por qué no se les separan las armadas? Qué rápido ha descubierto América, ¿no? El portugués. Sí. No se lo cree ni él. Hasta 1490 por ahí nada. Que no me lo creo. No, sí, no, por poder sí se puede, ¿eh? Sí que se puede. Magdalena, vi el otro día un vídeo de Will Moran que jodo. Me cago en la puta. Les Calles, Barahona... Pero si no tienes ideas. Y veo Orinoco Delta. No, Orinoco. Que te ven los mocos del Delta, dice. Y veo Río Grande también. ¿Que se te ven los mocos? Pernambuco. Pernambuco. ¿Cómo me trabuco? ¿No estás viendo un trabuco? Pernambuco, dice. Ahora se llama así. Si tus ineptos exploradores no han podido llegar, no han hecho la culpa. No, es que me parece casi imposible que lo hayas hecho, ¿sabes? Oh, Polonés con la coalición. Un mundo de amistad y de felicidad se antepone. ¿Entre qué? Entre tu culo y... Poco más que vas, tío. Esperaos. Oye, Dios, Suecia una... Ah, no. ¿Qué? Portugal, pon tu vista hacia el nuevo mundo y déjate de las tonterías. ¿Qué has hecho Suecia contra nosotros? Pon tu cara al sol. Bueno, la región de Danzig ha sido renombrada para reflejar el imperio. ¿Qué cojones? Armenia es corta. No sabes escribir, además. ¿De Uchela? Sí. Madein Fandango. Madein Fandango, ¿sabes? Se llama la provincia ahora. Spanisen. Ok. Spanisen Oklahoma. Oh, Dios mío, Inglaterra, ¿qué estás liando? Nada. Madre mía. ¿Qué pasa? Que estás ahí invadiendo a todos tus vecinos y conciudadanos. ¿Qué dices? ¿Qué dices? No inventes, no inventes. ¿Cómo que invadiendo? ¿Invadiendo a quién? No invado a nadie. Claro. Nos han invitado. ¿Cómo nos han ido por el funeral de la reina... De la duquesa. Grande de España. ¿Qué decís de la duquesa de Alba, eh? La acabamos de enterrar a su tatarabuela, ¿sabes? Disculpa, pero los británicos son los que tienen a su bisabuelo. O tatarabuela. Coño, los hemos traído a España. Arce, ya no hemos dado contra el otomano, ya. ¿Eso va en serio o es de coña? Sí, va en serio. Vale, ¿quién me paga más, el otomano o el austriaco? A ver, depende de su... Te paga Portugal, Portugal te paga el nombre. ¿Me estás sensacionando, Arce, en serio? ¿Cuánto tiene? Claro que tengo los diplomáticos ocupados, luego sí sumo. Porque hay una provincia al lado de Prusia Occidental que se llama Mato Grosso. Mato Grosso, tío. Porque ahí vivían los italianos que están pisando. A ver, un momento, cuidado. Oye, ¿lo de la cruzada va en serio, sí o no? Sí. Vale. Y luego no me culpéis. La cruzada va súper en serio. Bueno, pues... Le cambio otra vez el nombre. ¿Cómo que...? ¿Cómo que el otomano? Otomano, último viso. Ahí en los ruidos. Otomano, último viso, ya. Ey, no tengo préstamo. Un momento, Francia, ¿qué haces? Francia es mala. Si me ataca Austria, ¿tú qué haces? Sí, hombre, Austria tira bastante con Hungría. Austria se queda donde está. No tengo... Al menos por mi parte. Vamos, que si me atacas, viene Francia. El robot. Sí. A ver, tío, ya tienes suficiente con Hungría. No te vas a llevar a mi Borgoña, ¿sabes? Y además no se te enroba en mí. Muy bien. No me jodas. Max va a haber que ir a la guerra, ¿eh? Pero ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa al Imperio Otomano? ¿Qué pasa? ¿Qué es feo? Mira esto. Conqui. ¿Qué? No me jodas. Te jodo. Atacar, tío, hacer una coalición y a ver si tiene cojones entrar. ¿Me ayudas? Yo sí, entro. Me quiero hundirle la flota, ¿sabes? No sabemos de quién está nada. Estoy por comprar a Uca para que me preste su barco, ¿quién necesita una flota? Hola, yo quiero ayudar. ¿Dinero? He oído una bolsa llena de oro. Sí, sí, que a lo mejor compro tus servicios como mercenario, tu flota, ¿sabes? Oh. ¿Y a qué se debe ese honor? A hundirle la flota al turco, ¿sabes? Igual te la compro yo. Bueno, si... Oye, que paga mana. Apuesto. Xavi, ¿cuánto quieres? ¿Cuánto pagas tú, Conqui? A ver, es que depende de lo que... Español, ¿cuánto me pide Xavi? Español, tu vecino portugués va a ayudarte si quieres con su flota. ¿De manera gratuita y desinteresada? Sí. No, sabe que no. A ver, Josega, ¿qué es lo que...? Bueno, espera, es a cambio de que me dejes un margen de tiempo para que acepte la cultura en Tánger y en Ceuta. Y después eso es mucho tiempo, ¿eh? Te puedo dejar 50 años, ¿sabes? Hecho. De ahí sí que no paso. Hasta mi primera colonia en América. ¡Patismo! Hasta mi primera colonia en América. Además, no hemos llegado a ningún acuerdo. He dicho que a lo mejor, ¿sabes? Hasta mi primera colonia en América, te lo propongo. Conqui, prepárate. A ver, calma, espera un poco. Tengo una flota... Para un momentín, Miranda, para un momentín, anda. A ver, bueno, si os metéis 3 o 4 con el Imperio Otomano no voy a entrar. No paréis. ¿Cómo que os uno y a ver, no paréis, tío. Si Inglaterra o Castilla no entran, yo tampoco. No paréis cuando estés haciendo... Bueno, lo pongo. Claro. Pero la cruzada porque es... Además, yo voy a declarar la guerra ahora y no sé si voy a meterme, ¿sabes? Oh, yeah. Britannia, y huevos guapes. Britannia, la más molona del mundo. Mundial. Feo, jubílate. A ver, una cosa es que Xavi sea más o menos feo, que eso es discutible. Pero que tú ya... No me lo dijiste en Salou, que te rimabas mucho, pirata. Que tú, José, llames a alguien feo. ¿Cómo que? Pues ya tiene que ser feo. Jiji, Xavi, yo te cuento. Jiji, patada en la boca. LOL, dejad de poner cosas de... De niño rata. Eso, mira, eso es un cosa de niño rata lo que estáis poniendo. Niño rata. Eres muy sensual, Polonia. Italia. Se me ha colado con Kitty, ¿no? Que se me ha colado, que se me ha olvidado darle al puto botoncito, ¿sabes? Y además no sabes con quién estoy hablando, maldito. Y si estoy engañando con el que estoy hablando, que no, eso no lo sabéis. Tío, es un genio de... O sea, maquiaveloso. Claro, de pura estrategia. Ojo, que está hablando a través de la máquina Nimma. A ver, sí. Maldita ya, ¿cómo me come la cabeza? Porque no se pega de la máquina Nimma. Oye, al final. Vale. Subir a 2, ¿no? Y cuando vaya bien a 3. Ya, pero hay cosas que hacer. ¿Qué cosas me dices? Ah, que estáis en guerra humanos, ¿no? Portugueses seremos los primeros en llegar al cabo. ¿Sí? ¿Estáis en guerra? Sí. Es que Conqui, los portugueses empiezan con 3 navegantes. Ah, es que con Portugal... ¿Qué se que la gente juega con Portugal? Tres navegantes por detrás y por delante. Chacalaca. Chacalaca. Portugués, no la mama. ¿Los portugueses no eran los aficionados a los doritos? Sí, ¿verdad? Como tu culo. Ahí empezamos. Oh shit. No, no, en Rusia solo bebemos vodka y tenemos... Ah, este es el sur de Serpari, ya decía yo que no lo oía. Britannia, rules on the waters. On the waters. On the water in the clouds. Borgoña localizó el contrato. Suficiente exploración por hoy. Borgoña es fuerte, ¿eh? Borgoña es tronco. O sea, no entiendo yo esto, tío. Lo que hay que ver. No puedo, Max, voy a entrar en guerra ahora. Si no entraba, Si no entraba hasta el fondo todo. Sí, pero fuerte, flojo. Sin vaselina ni nada. Oh, Alicante tengo que poner Alicante. Alacant. Y Barcelona tengo que poner segunda Madrid. O donde... O lugar de espolio o coto de cata de Madrid, algo parecido, ¿no? Lola, hostia. The rules on the water. Austria, ¿sí? ¿Dónde la coalición? Y coño, pensé que era Serbia, es que la banderita... Esto por olear no lo toman. La bandera de Mustang. No sé, pero ¿cómo podéis...? Es que yo no sé. No, que va. ¿No? La chanson de la patria... Ya la ha cantado Mar, ya la ha cantado. A ver, espera, esto podemos hablar. Yo aviso, si Francia no se mete, yo me salgo de la guerra, Y todavía libre para que... A mí me parece una tontería lo que estáis haciendo. Mete, yo salgo de la guerra. No es la marsellesa. A ver, espera. Max. Mira las hordas de traidores. 8 días. Max, ¿estás conectado en Steam? Sí. ¿Subimos a 2 o qué? Pactismo. Yo por casus belli, Suecia nos ha insultado. Ya no. Mi rey, esa historia tan falsa de Suecia nos ha insultado. Ahora tenemos un casus belli contra ella. Ole. Yo lo atacaba, lo de Suecia es verdad. Ole, vamos a romper el orto a Suecia. Hostia, no estaba pagando para que no entre, No, que salía bien. Me gusta esas donaciones. Si vienen varias remesas más, yo no entro. Esa es otra. Joder, qué amable, madre mía. Voy a tener que llamar a la duquesa de Alba. Tío, no hables de eso. Es un grimorio. Joder, a mí me han pagado. Hoy en el WhatsApp han puesto: la duquesa de Alba ha dejado el grupo. Sí, mejor la de solo puede quedar uno. Sí, exacto. O yo que sé, hay otro que dice. O deja el otomano garantizar, o es que no sé, tío. Pero tío, pero sí, a ver, si tenéis intereses ahí donde garantiza, declararle la guerra a todos los que tenéis intereses. Es que no sé, o sea, esto es formar bloques ya, tío. A ver, pero es que ya es muy fuerte, quiero decir. podéis hacer un bloque para... Bueno, pero si es muy fuerte, hay otras formas de demostrarlo, tío. Ahora mágica. ¿Qué? Venga, joder, si te garantizo, mame locos. Hala, jódete. Vale. No. Sí, me refiero, ya estoy... No, mamelucos, tío, que quiero que... No, para la próxima. Sí, mataos. Vale, para la próxima. La Inglaterra ya está... Esto es que la culpa la tiene Inglaterra, está manipulándose a todos. Oye, a mí no me toquen los cojones. Inglaterra mandó un regalo de 25 ducados a Hungría. ¿Dónde es la prueba? Sí, además a Hungría. Bueno, ¿por qué no? No sé. No, a ver, ¿dónde está la prueba? ¿Dónde está la prueba? Quiero la prueba. Eso es calumnia, hijo de puta. Voy a denunciar a los tribunales, al Tribunal Supremo, que te joda. Pues no te va a dar la razón, lo sabes, ¿no? Sí, ya lo sé. Tengo una racial que me impide eso. Una penalización racial. Sí, por eso te lo decía. Madre mía, eso y deja de decir tonterías. Alay. Sí, pero... Si no, pero mañana. No sé qué es. Nada, se acabó. Tierra. No sé, es que soy tonto. Bueno, el primer paso va a admitirlo. LOL. Qué fuerte. Pasa. Guerra. Guerra. ¿Y qué pensabais? A ver. Vale, pausa. ¿Qué cojones? Primero quiero ver a ver qué se juega por aquí. ¿Quién se metería si yo me meto de Borgoña? Yo me meto para ayudar a Austria. ¿Y tú, mi hermano? Sí, entras tú. Yo ya estoy en guerra con Borgoña. Te han pasado la piedra. Chan. Sí, bueno, bien jugado. Los turcos son sin amigos. Vamos, toma, mano. ¿Qué? Ya me dais. Vale. Portugal se complace en anunciar que ya ha enviado colonos a una tierra lejana. Me parece muy bien, sinceramente. Sí, ¿no? Aunque te con ideas, campeón. ¿Eh? Ah, no, ya lo he visto, tío. Me he quedado mal. Tierra lejana es el desierto ese. ¿Qué hace algo al final? No entra, vale. Pues... Nada. Yo no sé nada. Personalmente, Vale. Entonces es una carrera esto por Borgoña. Ahí Borgoña. Ay, pobrecita Borgoña, ¿qué le estáis haciendo? Ay, Francia, que te come. Uy, suena así por ahí. Sergio, eres muy pesado. Tan duros los de Borgoña, están prietos como al tigre. Mira que la tierra está convocando al IRES, tío. Pero qué pesado eres, tío. Pero ¿cómo que convocando a qué? Convocando a nada. Al IRES, tío, estás provocando al IRES. Sergio, sabes que si te ataco ahora te puedo quitar 3 territorios fácil, ¿no? Y sí. Es que está provocando y tiene medio país con rebeldes. O sea, eso te pasa por insultar a Portugal, calma, tío. Espera, ahora vas a ir de Polonia, loco. Madre mía, Sergio es la que te va a caer. ¿Y si te quito Halsland, Sergio? Y te corto el país, ¿no? No, eso no. Está prohibido por la divina providencia. Lo capto, bicho. Mira, que vas de caza por su reino. Ya tengo una tierra verde. Yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. No, ya. Uno de los eso no se hace. Si tienes tropas en una... Solo una pregunta, ¿cómo vas a hacer núcleos? ¿El qué? Que cómo va a hacer núcleos. ¿Yo? No, Max. Estará esperando simplemente a que muera el rey de Borgoña, supongo. Una pregunta. Si tienes tropas en una colonia, ¿aumenta si no más rápido? El Sacro Imperio. No, 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 no. ¿No? ¿Qué hombre no? Sí, pero no van a ser parte del Sacro Imperio, ¿o sí? Sí, yo creo que sí. No estoy seguro, pero por ahí que sí. Las tropas son para defenderte en caso de que te ataquen los borgoñas. Te eligieron aquí, tío. ¿Qué? ¿Has oído, José? Sí, sí, sí. Pues todavía la quieres decir. Muy bien.